Bueno, que estén Andrés, pero que estén bastante bien. Están aquí haciendo mod bastante genial. Yo les vengo trayendo mod bastante épico. Les vengo trayendo el mod de Creepypasta Mod, señores. Así como lo escuchan, un mod bastante genial, señores. En su versión 2, así como lo escuchan, señores. La verdad que está muy, pero muy épico. Y para nada, señores, les vengo trayendo este increíble mod. Que como les digo, estará en la descripción del video el link de descarga del foro del creador. Lo cual está bastante genial, señores. Porque si el creador lo actualiza, pues ya saben que ahí lo van a descargar en su última versión. Al igual que, pues ahí, pues te enseña un montón de cosas. Te da lo que dice una pequeña descripción del mod y todo eso. La verdad que un saludo a lo que viene diciendo Zorro Chido, un saludo por haber creado este increíble mod. Por ahí andaba Dross, ahí anda corriendo Dross, maldita sea. No te largues aquí, no te largues. Ahí está Dross, como pueden ver. Dross, este increíble youtuber que cuenta historitas de terror. Y bueno, señores, vamos a lo que viene siendo spawnear todos los mobs que nos agregan este increíble mod. Nos agrega un montón de cosas, nos agrega incluso un cuchillo que está muy genial. Por aquí está, como pueden ver. Desde la cabeza del creeper están lo que viene siendo como tipo hojas. Desde la hoja hasta lo que viene siendo la parte esta, como, ¿cómo se llama? La laptop, pues ahí, pues todo eso van a poder craftearle. Como pueden ver, aquí está la laptop. De aquí van a poder hacer todas estas cosas. Como pueden ver, aquí está Aerobrine. Motherfucker, y Aerobrine me quiere matar, mierda. A ver, ahí está Aerobrine. Está Aerobrine. A ver, aquí está Jeff. Como les digo, simplemente es una review pequeña. Ustedes, obviamente, si lo ponen en dificultad máxima, pues te van a atacar los mods. Yo en este caso lo tengo en mínima para que no me maten. Aquí está Peppa, pero pues se ve así como de lumbre. Principalmente, maldito sea, me va a matar. A ver, Peppa, lárgate aquí, por favor. No quiero nada contigo. A ver, vamos a ponernos en noche para que no se mueva Peppa. A ver, voy a poner noche. ¿Cómo se hace esto? A ver, según yo así. Mierda, mierda. Ahí está Peppa, como pueden ver, tiene sangre. Fuck. Corre, corre, corre. Ahí viene Peppa. A ver, vamos a poner esta que es, no sé, es un duende. Motherfucker. Hay un duende muy motherfucker, ok. Este lo han retirado porque dio errores, dice. A ver, este es Silver. ¿Quién es este? Se supone que es un monstruo o algo así. Ok, vamos a... aquí está Aerobrine, ya lo había spuneado, motherfucker. Y aquí está Barney es un dinosaurio, ¿sabe qué? No me acuerdo. Ok, y bueno, pues continuamos por acá. Aquí maldito Silver me está matando, corre. Y bueno, vamos a poner a Dross. A ver si no se me crecía esto, ahí está Dross. Maldito sea, me van siguiendo todos. A ver tú, maldito. Maldito, ¿cómo se llama? Ven, se supone que ahí vienen todos, corre. A ver, vamos a ponernos rápidamente el cuchillo de... ay, muérense, motherfucker. Está, tome, vámonos. Y como les digo, este mod agrega un montón de lo que viene siendo personajes, de lo que viene siendo, ¿cómo se llaman? Maldita sea, es que tengo unos nervios. A ver, agrega personajes del... ¡Ay, maldito Barney! A ver, corre. A ver, corre. Vamos a ponerlo en creativo rápidamente. A ver, creativo, perfecto. Y como les digo, agrega lo que viene siendo personajes de historias de terror. La verdad que están muy, pero muy geniales. A ver, vamos a poner, nos quedamos ahí. El cuchillo, obviamente. El cuchillo está bastante genial porque nos da lo que viene siendo fuerza 4. O sea, es una locura. La verdad que está bastante genial ahí. Ahí Jeff paseándose como si nada. Maldito Jeff. A ver, vamos a poner por acá lo que hicieron los demás. Que nos falta hacerle lo que dice una pequeña review. Como les digo, este mod, la verdad que está bastante genial. Ya saben que en la descripción del video, pues estará lo que viene siendo el link para hacerlo quien descarga. La verdad, un mod bastante épico. Por acá tenemos a lo que viene siendo Wiki. Estos son de los Teletubbies, creo. Ahí anda, muy alterado, la verdad. Vamos a poner por acá a lo que viene siendo el Lich Jack, que la verdad está bastante genial. O sea, es como un tipo psicópata, creo. Aquí está Slenderman. Slenderman se ve bastante bien. O sea, lo voy a matar porque está muy guapo. A ver, maldita sea, no lo puedo matar. Y pues, como les digo, está muy épico, señores. Este mod, como les digo, estará en la descripción del video para que se lo quieran descargar. La verdad, un mod bastante épico. Simplemente para la instalación, señores, simplemente tienen que instalar la textura y el mod. Primero se instala la textura para que no haya errores y después instala el archivo JS que viene siendo el mod, señores. Y bueno, como les digo, la verdad, un montón de lo que viene siendo. Un montón de lo que viene siendo personajes que la verdad están muy, pero muy buenos. La verdad, siempre van a tratar de asesinarse y pues asesinarte. La verdad que está bastante genial. O sea, me encantaría lo que viene siendo hacer, no sé, una aventura. Estuviera bastante genial que implementaran un mapa en estos tiempos de Halloween, de terror, estos tiempos de lo que viene siendo de miedo. Estaría bastante genial que hicieran un mapa y implementaran todos estos personajes que la verdad está bastante bien. Ahí anda lo que viene siendo este de los Teletubbies, muy alterado. Es Flash, creo. Es Flash, miren. Tiene como partículas de lo que viene siendo. Tiene partículas de lo que viene siendo velocidad, creo. De la poción de velocidad. Y pues como les había comentado, señores, el mod estará en la descripción para si lo quieren descargar. Todas las cosas van a estar en creativo para si la quieren agregar. Incluso también las pueden craftear en supervivencia. Y pues nada, señores, sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, androides, se me cuidan. Hasta la próxima, nos vemos.